Antes de empezar, es necesario que os diga que si no habéis jugado Silent Hill 2 y tenéis intención de hacerlo, os recomiendo abandonar el vídeo para que podáis tener la experiencia más pura, ya que en este vídeo voy a comentar algunas cosas que no deberíais saber en caso de no haber jugado Silent Hill 2. Comienza la transmisión de Silent Hill. Vemos una pantalla gris con un efecto muy tenue, simulando una especie de niebla. Desde el segundo 1 empezamos a escuchar sonidos ambientales muy característicos de la saga. En el minuto 1:26 empieza a sonar una melodía, Tears of Pain, Lágrimas de Dolor, un tema que posiblemente mucha gente no conozca. Empezamos bien el vídeo, y es que es el tema que suena en uno de los finales del primer Silent Hill, concretamente en el mejor final posible, un tema que personalmente creo que es de los mejores de la saga en cuanto a la capacidad de transmitir que tiene. Después vuelven los ruidos y se activa una cuenta atrás de 5 minutos. 2 minutos después, empieza a sonar otra melodía. Es el tema llamado Silent Hill, más conocido como el tema de la bandolina, donde podemos escuchar casi al final una especie de llanto. Se supone que el de Alessa. Como imagináis, este tema apareció por primera vez, sí, en el primer Silent Hill, y posteriormente ha sido utilizado recurrentemente a lo largo de la saga, incluso formando parte de algunos temas como Team of Laura, que precisamente es el tema principal de Silent Hill 2. Pero, ¿por qué empezar la transmisión con dos temas tan icónicos del primer Silent Hill para anunciar un remake del segundo? Quizás eligieron Tears of Pain para empezar por lo que representa. El final bueno. El final bueno a todo lo que hemos estado viendo en los últimos años con todos los rumores sobre la saga. El regreso de Silent Hill. O quizás simplemente les pareció apropiado utilizar estos dos temas por cualquier otra razón. Por supuesto, como estáis comprobando, no me olvido del primer Silent Hill, y más tarde hablaremos de esto. ¿Por qué Silent Hill 2 y no Silent Hill 1? ¿No sería más lógico y conveniente un remake del primer Silent Hill dejando la puerta abierta a un remake del segundo? Como digo, tocaremos este tema más tarde. Primero vamos a analizar el tráiler del remake de Silent Hill 2. El tráiler empieza como el juego original, con James en el baño, pero esta vez vemos cómo entra. De manera brusca, nervioso, acelerado, se lava las manos y podemos observar cómo éstas le tiemblan. Escuchamos su respiración y es bastante agitada. Empezamos a ver el rostro de James y parece que está sudando. Se mira al espejo y empieza a sonar una música melancólica. El rostro de James refleja dolor por unos segundos, transicionando en un gesto de extrañeza. ¿De veras estar aquí esperándome? Se hace la misma pregunta que en el juego original. En el espejo, parece que James tiene una especie de herida o marca en la cara, justo por donde se pasa la mano. Pero en el resto del tráiler esa marca o herida no se le ve. Solo son unos segundos de tráiler, pero estos segundos contrastan totalmente con el juego original. En el juego original, James empieza en el mismo baño, pero su rostro y su actitud son totalmente diferentes. Cuando se mira en el espejo no soy capaz de descifrar exactamente qué es lo que transmite su rostro. Después de mirarse en el espejo y pasarse la mano por la cara, claramente refleja lo que parece tranquilidad. James no parece tener ninguna herida en la cara, y el gesto que hace con la mano delante del espejo es diferente. Aquí se pasa la mano por la cara para comprobar que no es una ilusión, que no está soñando. La música en esta escena no transmite melancolía precisamente, transmite misterio, tal y como fue concebida esta obra. El equipo de desarrollo original no quería mostrarte a un tipo tembloroso y nervioso, y esto me parece bastante importante recalcarlo. En el desarrollo original, a los actores que interpretaban a los personajes se les daba el guión a cuentagotas. No sabían el final que tendrían los personajes que estaban interpretando. De esta manera, consiguieron que el desarrollo de los personajes en el juego sea más realista. James es un buen ejemplo de ello. Empieza como un personaje inexpresivo, carente de emociones. Solo conocemos su principal motivación para estar en el pueblo, pero poco a poco vemos cómo ese personaje vacío se va llenando de diferentes emociones. Precisamente, la recta final del juego es tan especial por esto mismo. Si nos fijamos en los demás personajes, sucede exactamente lo mismo. La primera vez que nos encontramos con Ángela, James muestra su deseo de volver a ver a Mary. Esta es la primera vez que el personaje muestra un sentimiento muy importante y aún así lo hace de manera comedida. Si nos fijamos en Ángela, vemos que hay algo extraño en ella. Cuando ve a James se asusta, pero ni por asomo podemos llegar a pensar lo que realmente le pasa a ese personaje.
興味をそそられてしまうっていうか、さっきも言いましたけど、その異様な感じ、異様な感じですか。Disturbing and sometimes looks cute. And there's no specific model of her. Plus the, you know, face motion capture. That motion capture system is took just the, you know, position of the skin. If you open the mouth, you know, muscles around here is tightened. But a motion capture cannot capture it. But you know, if I make them in front of mirror, I can notice it. I can capture it. Animation by hand, you can combine dozens of expressions and come up with just the right one, even the most absurd. Volvamos al tráiler. James abandona el baño diciendo: aquella maldita enfermedad se llevó a Mary hace 3 años. Y a partir de aquí, el tráiler empieza a mostrarnos una serie de imágenes y diferentes escenas de diferentes acontecimientos, como suele suceder en este tipo de tráilers. Todo bastante cinemático. Vemos la típica escena de Pyramid Head haciendo de las suyas con 2 manequins. Justo antes de que suceda este acontecimiento, James recoge un pañuelo en el mismo apartamento, un pañuelo que tiene la imagen grabada o bordada de una planta, y al abrir el pañuelo ve lo que parecen manchas de sangre. La planta en cuestión puede ser una referencia a la Claudia Blanca, planta que aparece en el primer Silent Hill y que era utilizada por la Orden para crear la droga PTV, aunque no estoy totalmente seguro de que la planta que aparece en el pañuelo sea la Claudia Blanca, pero me pareció raro que en esa escena hiciesen hincapié en la imagen de esa planta, y por ello llegué a esa conclusión, pero solo es una conjetura mía. Respecto a esta escena de Pyramid Head con las manequín, tengo que decir que personalmente la primera vez que vi esta escena, en mi recién estrenada PlayStation 2, realmente ni me enteré de lo que había visto, ya que el juego original utiliza una especie de filtro que ensucia bastante la imagen, y si a esto le añadimos la resolución a la que se movía este juego originalmente y en una televisión de la época, pues tenemos como resultado que no se ve un pimiento. Si parpadeabas, a tu vista no le daba tiempo a descifrar lo que veías. Esto llámalo limitación técnica o llámalo como quieras, pero los desarrolladores lo sabían y lo utilizaron sabiamente. In addition, they used a grainy filter to dirty the images while giving them character. Here's what Silent Hill 2 would have looked like if its creators had not used this ingenious process. が難しいと思うんですけど、ゾクゾクするというか、不安で不安でしょうがない、わからないと、自分の、周りにちょっと先に 何者かいるかもしれない、そこにいるモンスターがそれでどんなやつなのかもわからない。わからないことっていうのが怖いことだと思いますね。It may sound odd, but these stills are perhaps the most important images of all. Algo que me chocó bastante del tráiler es la voz que escuchamos cuando aparece Laura en la puerta del hospital. La primera frase reza: sé quién eres. Una frase con muchísimo peso en la historia del juego. Pero, ¿de quién es esa voz? ¿Es la voz de James hablándose a sí mismo? Recordemos que en el juego original Laura era la que le recriminaba a James algunas cosas, y también lo guiaba en algún punto del juego. La segunda frase que se escucha es: sé por qué te necesitaba. Otra frase con mucho peso y que reafirma mi idea de que es la voz del subconsciente de James. La voz sigue con la frase: pero ya ha terminado todo. Sí, otra frase con muchísimo peso en la historia. Quizás esta voz simplemente solo la han utilizado para el tráiler y no la veremos en el juego, pero no lo sabremos hasta que salga el juego. Esta frase acompaña la imagen de James sujetando una soga, parece que con intención de suicidarse. Ninguna sorpresa en esta imagen. Puede ser uno de los finales, si es que el juego tendrá varios, o puede ser simplemente una escena del juego mostrando esa intención de James.
Pero la voz sigue, y suelta una perla que acaba casi confirmando totalmente que es la voz del subconsciente de James. No te necesito más. Todo esto puede significar dos cosas. La primera es que al inicio del desarrollo del juego original, los creadores querían que James tuviera dos personalidades, Joseph y James. Pero esta idea fue descartada. ¿Acaso Blobertine ha rescatado esta idea? La segunda es lo que he comentado hace un momento, que simplemente esa voz es del subconsciente de James o una voz utilizada solamente para el tráiler. Was the very first room modeled by the art director. This was the first image created for the visual background. In a way, it served as the graphics bible for creating the other visual backgrounds. やっぱりフォーより新しいサウンドとかまあそれ新しいサウンドがいいっていうわけではないんですけど、やっぱりある論理的なフォーマットに乗った、例えばクラシカルな編成とかそういう論理的なフォーマットに乗っかったサウンドだと思うんですね。僕はもうそういうのはつまらないと思ってる方なんで、常に新しくて斬新で、何が一番その聞き手がとって何が一番こうなんていうんですかね、聞いていて耳から入ってきた、聴覚から入ってきたものがどういうふうに刺激になるのかっていう、より刺激的なものっていうのを求めてるんで、まあ、彼らのサウンドは別にそれはそれでいいと思うんですけど、その論理的なフォーマットとノットサウンドと、まあ、クリエイトした。El tráiler sigue y nos muestra a James golpeando a una criatura, concretamente a una enfermera con lo que parece una tubería. No sería un Silent Hill si no podemos repartir con una tubería, aunque en Origins ciertamente no existe la tubería como arma, ni en Shattered Memories, pero claro, en Shattered Memories ni siquiera existe el combate. Volvamos al tráiler. Después del combate con la enfermera, vemos a James como escapando, cruzando lo que parece un hueco o una puerta, con una expresión de dolor y desesperación. Inmediatamente lo vemos en otra escena, esta vez gritando y arrodillándose en el suelo con furia y desesperación. Estas escenas muestran claramente que Blobertine quiere hacer más hincapié en el drama del juego. Silent Hill 2 ya es un juego dramático, con muchas escenas que no te dejarán indiferente, pero me da la sensación que quieren hacerlo como más carnal, quizás más intenso sería la palabra. En la misma escena donde vemos a James arrodillado, vuelve a sonar la voz. Estoy decidido. En este caso da la sensación que es James el que se dice esto a sí mismo. Pero ¿qué pasa entonces con las otras frases? Este tema de la voz sinceramente es lo que más me ha desconcertado. From another characters, his eye direction is another direction. And his eyes move a little fast compared to another characters. I did that on purpose. Después de las escenas de furia, desesperación y parece que aceptación, suena una música melancólica y vemos a James llegando a lo que parece el parque Rosewater, lugar que en el juego original es el lugar que James tiene como objetivo alcanzar, ya que cree que ese es el lugar especial que Mary le menciona en la carta. Allí aparece María, de espaldas. Salen las letras de Silent Hill 2, y posteriormente sale una escena de Pyramid Head bajo la lluvia entrando en un lugar. Y el tráiler finaliza con la imagen que posiblemente utilicen para todo lo que es el tema de marketing y quizás para la portada del juego. La imagen refleja perfectamente lo que es el juego. Vemos a James caminando, vemos el pueblo, vemos la niebla y vemos a Mary de fondo. モンスターのどこかに必ず取り入れて人間とはちょっと違う、例えば体が折れすぎてしまうとか、はいつくばって早くこう移動するとかとか、例えば酔っ払ってる人とかはこう普段とちょっと違う動きとかしますよね。そういう意味ではこうなんかちっちゃい子がこう頭が大きいから
こうバランス崩して歩くとか、そういったのをあの主に参考に、その痛々しい感じであるとかが、あのそのまさにその裏設定を説明する上であの適当な形だった。Como os comentaba al principio, no entiendo la decisión de Konami de traer de vuelta Silent Hill 2 dejando en el olvido al primero, ya que veo muy remota la posibilidad de que acabe saliendo un remake del primero después de lanzar el del segundo. No lo entiendo porque creo que no es una decisión comercial, ya que la diferencia de ventas del primer Silent Hill con el segundo no es demasiado amplia como para contemplar esta posibilidad a día de hoy. Silent Hill 1 nunca se reeditó, se quedó en la primera PlayStation y creo que el regreso por todo lo alto de la franquicia sería rehaciendo este juego, que además es el que más lo necesita en todos sus apartados. Pero bueno, respecto a lo que he visto en el tráiler de Silent Hill 2 Remake, hay cosas que me preocupan. Bloober Team sé que tiene mucha ilusión en este proyecto, y soy de los que piensa que un estudio con no muchas personas detrás es al final el que le da ese toque de autor que grandes compañías no pueden por la cantidad de personal que se ve involucrado. Aún así, no creo que Bloober Team sea el estudio más indicado para semejante obra. Pero si me preguntan qué estudio a día de hoy sería el indicado, tampoco sabría responder. Solo he terminado un juego de Bloober Team, Blair Witch. Me entretuvo, no está del todo mal, pero está lejos en mi opinión de ser un juego de terror memorable. Lies of Fear empecé a jugarlo una noche y la noche siguiente simplemente no me apeteció seguir jugándolo. No me acabo de enganchar. Cuestión de gustos o quizás lo empecé a jugar en el momento equivocado. No lo sé. También hay que tener en cuenta que hemos visto un tráiler muy cinemático. Me gustaría ver un pequeño gameplay de una pequeña sección para poder valorar más aspectos. El caso es que Silent Hill 2 es posiblemente el mejor juego de terror de todos los tiempos. Y lo digo añadiendo que Silent Hill 3 es mi favorito. Pero objetivamente lo que hicieron con Silent Hill 2 me parece sublime. La atención a los detalles, el engaño constante hacia el jugador, la historia y desarrollo del personaje principal y de todos los secundarios, la crudeza de su argumento, la ambientación, el sonido, la música, el lugar a la libre interpretación de muchos de sus momentos, la seriedad de los temas que toca el juego y cómo los trata, la pérdida, el duelo, la negación, la aceptación, la superación de un trauma o la no superación, el simbolismo de las criaturas y los escenarios, la recta final del juego, los finales del juego, el perdón y, por supuesto, la carta de Mary. Silent Hill 2 es mucho más que un videojuego. Se puede recrear un videojuego, pero creo que no se puede recrear Silent Hill 2. Shaking people's heart deeply means uncover people's core emotion and their core motivation for life. Everybody is thinking and concerning about, sex and death every day. And if we want to scare or shake or touch the users or spectators, then we have to think about, sex and death deeply. Monsters died. Or, if we made that kind of scene, we try to mix erotic essence. This is kind of a visual and, core concept. Forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? ここに関しては結構僕自身も個人的に思い入れのあるシーンで、あのシナリオの段階から、シナリオのミーティングから結構僕もここはいろいろアイデアを出してたシーンで、あの、まあ、マリア、見た目はマリアなんですけど、なんかちょっと不思議な、ちょっとメアリーっぽい会話をするシーンですよね。それでその辺の、まあ、ユーザーが多分混乱すると思うんですけど、その
マリアなんだけどメアリーなんじゃないかっていうその不思議さっていうのをすごく出したかったシーンですね。